Hola, ¿cómo están? Gracias, Anabel, gracias, Alejandro Tiratel, por tenerme en cuenta, invitarme para este primer programa llamado Somos Taekwondo ITF. Lindo nombre y ojalá que tengan el mayor de los éxitos. Bueno, para los que no me conocen, soy Azucena Sorzón, octavo dan de Taekwondo. Actualmente me encuentro, bueno, ya hace muchos años, viviendo en Tierra del Fuego, Ushuaia. Soy de Resistencia Chaco y me vine aquí hace ya 32 años. Así que bueno, bastante tiempo, ¿no? La idea era contarles un poquito cómo fue que llegué, que soy la primera mujer campeona mundial en lucha, ¿no? Entonces, no es tan fácil relatarle, contarle toda la anécdota, todo lo que pasó, todo lo que se vivió durante todo el momento, desde que supe que tenía la posibilidad de participar en este campeonato, ¿no? En primer lugar, quiero recordarles que era el tercer campeonato mundial de Taekwondo ITF que se hacía. Era el primero que salía de Canadá y en ese momento lo organizó el Gran Máster Javier Dacac en Resistencia Chaco. Y pasó, y fue, mejor dicho, el primer campeonato mundial donde pudimos participar las mujeres, donde comienza a participar las mujeres. Ese fue el primero. Teniendo el campeonato mundial en mi casa, ¿no es cierto? Y siendo yo una practicante de taekwondo, en ese momento era primer dan, y me gustaba la competencia, me gustaba hacer combate, y eso fue lo que me llevó a que mi maestro diga, bueno, a entrenarse para la competencia que se viene. Éramos muy poquitas mujeres en Argentina en esa época, practicando taekwondo, y menos aún las que nos gustaba la competencia, ¿no? Porque esa era otra. Teníamos muy pocas posibilidades de competir, o sea que teníamos casi nada de experiencia. Yo antes de este campeonato mundial tuve muy pocos torneos, algunos internos, un campeonato provincial, uno nacional o simulando que era un nacional, ¿no es cierto? Así que la experiencia era muy poca. Pero bueno, llegó el momento y había que enfrentar. Puedo hablarle de un montón de cosas, de historia, de lo que me pasó y que no fue a mí sola, sino a todo el grupo en ese momento que eran compañeros míos. Noel Vidarte fue un compañero en aquellos años que también compitió en ese campeonato mundial y con el cual entrené, los dos entrenábamos juntos para este campeonato, ¿no es cierto? Desconocíamos absolutamente de cómo hacerlo, o sea que entrenábamos a lo que nos imaginábamos que podía ser, teníamos la base de haber llegado hasta primer dan, por lo tanto entrenábamos todo lo que conocíamos ahí, ¿no? Y alguien nos dijo que lo mejor que podíamos tener era un muy buen estado físico para que no nos faltara el aire y poder hacer, y que en ese momento iba a salir todo lo que teníamos, todo lo que éramos. Así que bueno, a trabajar y creo que así salió. Entrenábamos mucho con Noel, todos los días, absolutamente todos los días. Y aparte, nosotros ya también dábamos clase, también teníamos nuestro compromiso, teníamos que trabajar, así que hacíamos todo, ¿no? Y queríamos estar también presentes en lo que pudiéramos colaborar con nuestro maestro que estaba en plena organización y nosotros también queríamos ser partícipe de eso, ¿no? Así que bueno, había mucha expectativa de qué es lo que iba a pasar, qué iba a pasar. Era la total novedad de que las mujeres pudieran participar de un campeonato mundial de un arte marcial, ¿no es cierto? Como el taekwondo, que era muy poco conocido todavía. Algunos lo seguían todavía conociendo como el karate coreano, aún todavía se decía eso. Y bueno, así fue que me tocó llegar a esta competencia. Éramos dos o tres argentinas, no recuerdo bien. Sí me acuerdo de una chica de Rosario, de Mónica, de ella me acuerdo, que era de Rosario, que también estaba para la competencia, que competimos, de hecho, ¿no?
Y como éramos muy pocas, incluso de afuera, se hizo una sola, se unificó la categoría, estábamos más o menos todas en el mismo peso, ¿no? Así que bueno, estábamos muy contentas de estar ahí todas. Era la primera vez, era toda una novedad, era todo nuevo, todo absolutamente nuevo. Y bueno, queríamos participar, queríamos estar y queríamos vivirlo. Y de hecho lo hemos vivido con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con algo, con un desconocimiento también absoluto, ¿no es cierto? Pero no dejaba de ser lindo por eso. La verdad, gente, fue muy largo todo. Yo lo estoy haciendo como muy chiquitito, ¿no? Sé que en este programa vamos a tener otra oportunidad y bueno, les voy a contar más de cómo se fue dando todo, ¿no? Porque en realidad hubieron obstáculos, hubieron cosas que pasaron en los entrenamientos, en cómo poder seguir, en la vida de cada uno de nosotros, los que me pasaron a mí, los incidentes que tuve ya a pocos días del campeonato. Pero bueno, por alguna razón me tocó ser la primera que estuve, siendo de las pocas mujeres que participamos en ese campeonato mundial. Bueno, me tocó ser la que se quedó con la medalla de oro. Así que bueno, de ahí en más pasé a ser la primer campeona mundial porque tuve la bendición de estar en el primer campeonato del mundo donde la mujer ya comenzó a hacer taekwondo, y a competir, no a hacer taekwondo. Ya las mujeres estábamos en el taekwondo, pero éramos pocas. Y en el campeonato internacional empezamos en ese año. ¿Qué año era? 1981. Así que imagínense los años que han pasado. Gente, les deseo lo mejor. Hay mucho para contar detrás de todo esto y sí que sé que lo vamos a hacer en algún momento. En otro momento vamos a ir contando detalles de cómo fue que llegué, cómo todas las cosas que fueron pasando. Pero les vuelvo a repetir, por alguna razón me tocó ser a mí, Dios me bendijo y aquí estoy. Muchas gracias, gente, y le deseo el mayor de los éxitos.